contentos, la verdad es la primera vez que viene tanta gente. Estábamos charlando que el marco, por ahí esto al ser organizado por la gente de Comodoro Turismo, tiene otra infraestructura, otra convocatoria a lo que hacemos nosotros habitualmente, y que nos viene 10 puntos que venga tanta gente, y nos pone muy contento la gente que quiere hacer deporte, que quiere cuidar un poco más su ciudad o que se vea un poco más linda. Esta es una actividad que no tiene inscripción, no tiene costo, hacemos una convocatoria a la gente y no se les cobra nada, es más, se le da guantes, bolsas, y tampoco es competitiva, entonces se va un poco de lo normal, digamos, de los eventos tradicionales. Es una actividad netamente integrativa, porque en otros encuentros hemos tenido gente de disminuidos visuales, hemos hecho actividades con niños con autismo y los padres, acá mismo también la hicimos, y para poder llevar adelante esto es, aparte de juntar voluntades, que somos un grupo de, está el profe Lucas Kaman, está Carolina Minati, que son las personas que siempre están acompañándonos, y ojalá se agregue más, tenemos que golpear las puertas, tenemos que pedirle a la gente de Urbana que nos dé las bateas para juntar las cosas, pedirle al municipio que nos mande profes. Bueno, entonces esto, no, la única manera me parece de poder hacerlo es buscando este acompañamiento del sector público y del sector privado. Comentaba un poco el trayecto que se realizará, ¿no?, en lo que respecta a esta limpieza, esta jornada de plugin. No hay un trayecto estipulado, dividimos en tres grupos. Un grupo se va a ir para arriba, la parte alta, que es los que más corren. Otro grupo se va para abajo, más para el lado del mar, donde ahí vuelan muchas bolsas. Y otro grupo para el lado del cerro que da el Cerro Chen, que digamos ahí contra Comodoro. Luego se van separando y van haciendo cada uno lo que tiene ganas o donde ve que puede juntar algo. Pero no es que se siga a una persona así directamente, sino que es bastante libre para hacerlo y hace uno hasta donde tiene ganas. No es que tenés que cumplir tantos kilómetros, tantos metros, juntar tantas bolsas. Lo hace cada uno como puede y hasta donde puede. Una muestra más de que cuando se trabaja en equipo, como venimos trabajando con todas las áreas del municipio, pero principalmente en este tipo de actividades con el ente Comodoro Deporte, terminan siendo un éxito, la familia se apropia de esas actividades, vienen en familia, disfrutan del día. Esta actividad es algo que nos genera mucha expectativa, también incertidumbre respecto de si la gente se iba a enganchar o no, y esta es una muestra de que la gente realmente las aprovecha, las valora, las disfruta. Ponemos un poco en valor lo que es el cuidado del medio ambiente, que me parece que es algo en lo que tenemos muchísimo para hacer, y me parece que si seguimos trabajando así seguramente todo va a ser más fácil, y las actividades deportivas que venimos fomentando desde nuestra gestión a lo largo del tiempo, hace mucho tiempo, y lo que agregamos hace un par de años con este impulso fuerte que le hemos dado al turismo desde la gestión, y que estamos muy conformes con cómo venimos avanzando. Justamente, ¿no? De eso se trata, un poco de combinar el deporte, cuidar el medio ambiente y todo lo que respecta al marco también del turismo de la ciudad. Sí, el turismo mezclado con el deporte realmente es eso. La familia, recién hablamos que hace 10 años pensaron una actividad como esta, me parece que era una utopía, y hoy en moneda corriente, acá hay mucha gente que vino a pesar de que mañana va a correr una carrera y están acá, y mañana corren la carrera y el lunes están haciendo otra actividad deportiva. No es algo exclusivo de un día. Y me parece que lo que tenemos que seguir fomentando, me parece que la inversión grande y el gran trabajo que se está haciendo del ente Comodoro Deporte ayuda muchísimo a que esto sea cada vez más natural y más normal de que suceda. Así que vamos a seguir apostando para seguir mejorando todos los días.